Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y les traigo un video y se trata de Five Nights at Wario's Return to the Factory, pero en su nueva versión que fue actualizada hace 6 meses. Y lo quería traer actualizado con cambios importantes como soporte para pantalla ancha, logros, cambios en el modo normal, etc. Les explicaré primero las mecánicas de los personajes y los logros del modo normal. Y casi se me olvida, este video estará dividido en dos partes, para no hacer largo este video. Y también aprovecho este momento para decirte, y si este video te está gustando, no dudes en dar al botón de me gusta y suscribirte para no perderte nada de mi contenido. Ahora sí, sigamos con el video. Este personaje se moverá desde la noche 1, empezando su movimiento desde la cámara 1 hasta llegar a la puerta del lado izquierdo de la oficina. Y si lo ves ahí, tendrás que cerrar la puerta hasta que se vaya, aquí les muestro cómo se hace. Luigi. Este personaje es lo mismo que Wario, pero con la diferencia de que él irá desde la cámara 1 hasta la ventana del lado derecho de la oficina. Y si lo ves, tendrás que cerrarla hasta que se vaya. Aquí les muestro cómo detenerlo. Luigi. Este personaje se mueve desde la noche 2 y es diferente a los demás. Ya que el Mamma Mia poseído se estará moviéndose desde la cámara 2 a una al azar. Y el cuando ya no se vea en ninguna cámara, él se pondrá en el pasillo central. Para evitar su ataque, el jugador deberá darle clic 6 al botón de la luz de la puerta central hasta que se encienda y listo. Habrás evitado su ataque. Ya que cuando una vez se enciende la luz, Luigi se irá de la oficina. Princess Peach. Esta personaje se moverá desde la noche 3 y al igual que Luigi tiene una mecánica diferente a los otros. Ella intentará atacarte desde alguna cámara cualquiera, y para saber de qué lo va a hacer, escucharás su risa. Y si eso pasa, deberás buscarla en las cámaras hasta encontrarla, y una vez que la encuentres deberás reproducir música en la cámara en que la veas, mediante el botón que estará en el lado inferior izquierdo de la pantalla, y la vas a reproducirla hasta que se vaya, pero si tardas demasiado o no lo haces. Peach correrá hasta tu oficina, y cuando eso pasa, nada que hacer por tu parte, ya habrás sellado tu destino. Aquí les muestro cómo detenerla. Mario.
Este personaje aparece desde la noche 4, y saldrá poco a poco de la computadora, que está al frente de nosotros en el escritorio de la oficina, y cuando esté casi a punto de salir, ten cuidado con abrir las cámaras, ya que a veces es impredecible saber cuándo se colará a la oficina, dándote un susto sorpresa al bajar las cámaras. Y cuando eso pasa tendrás que subir y bajar el monitor de cámaras para evitar su ataque. Aquí les muestro cómo se hace. Yo sé que esto no es un personaje. Pero esta cosa estará desde la noche 4, y lo que hace es que las cámaras se queden sin imagen de video, quedando el audio solamente, de en vez en cuando. No mostraré video de eso, en gameplay lo verás bien claro. Lo siento por no explicarles los logros del modo normal con vos, ya que se me olvidó. Pero eso no importa ahora. Ya una vez explicada las mecánicas de los personajes y los logros desbloqueables, es hora de pasar a los finales del modo normal, que estos tuvieron cambios importantes. Antes de ir a los finales. Ey, peligro de spoiler. Si no quieres ver los finales del modo normal, aunque no lo hayas visto antes, deberás adelantar esta parte del video. Ahora sí vamos a por ello.
Y con esto, concluimos este video del día de hoy. Un video muy entretenido, la verdad, y lo bueno de esto, es que lo hice con mejor calidad de edición. Aquí te vengo a decirte, si te gustó mucho el video, no dudes en dejar tu me gusta, suscribirte al canal para no perderte nada de mis nuevos videos y compartirlo con tus amigos, para que este canal siga creciendo de cara a 2022. No me queda nada más que decir, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.